Güey, ¿qué pasa, chicos? Aquí, segunda jornada de Revolver Action. Esta vez vengo con más ayuda, ya lo ves, aquí arriba, aquí, bueno, aquí lo pone. Revers Rocamora, ¿qué tal, Revers? Hola, muy buenos días y muy contento de estar aquí comentando contigo. ¿Qué va? Un día un poco malo para mí, pero esto me alegrará la tarde, al menos. Eso es lo importante, ¿eh? Vamos a intentar alegrarnos todos porque estamos viviendo, vaya tela lo que estamos viviendo. Qué lástima no tener la cámara de Revers para otro día, pero bueno, hoy no estamos solos, tenemos la ayuda del señor Musashi, nuestro padre, nuestro guía, nuestro todo, así que hoy seguro que va a salir todo perfecto. Pero bueno, no me voy a alargar mucho la presentación, estamos en la segunda jornada de esta liga torneo que es el sistema suizo. Eso significa que en la tercera jornada ya más o menos tendremos casi todos los resultados y en la cuarta empieza lo que es las partes finales. Recordad que solo son cinco jornadas y que en la quinta ya sabremos exactamente quién asciende de la Open y quién desciende de esta. Es más, seguramente el primero que descienda se sepa al finalizar la siguiente incluso. Entonces, Sacred, si hoy ya puede haber gente que haya perdido dos veces, esta gente ya están casi para bajar, ¿no? Están a puntito, por decirlo de alguna forma. Cuando pierdes dos, bueno, básicamente hoy los dos que ganen se enfrentarán entre ellos, porque será, bueno, los dos que ganen, ¿no? O sea, los que hayan ganado dos se enfrentarán entre ellos, los que hayan perdido dos se enfrentarán entre ellos para ya estar prácticamente en descenso, o sea, li literal, directamente. Y luego lo que hay en medio ya se verá qué ocurre según emparejamientos y tal, que ya lo vamos a ir explicando y hablando, porque recordad que esto es un formato no un tanto aún experimental, porque no es experimental, pero sí que estamos mirando cómo lo unimos con la Open, que recordemos que tenemos 51 apuntados en la Open, así que puede pasar cualquier cosa. Y Bien. que vamos jugando y algunos los vamos grabando en nuestros combates y a lo mejor pues se podrá ver en alguna parte. Oye, tú como jugador de la Open estás viendo guay, ¿no? Lo estás viendo todo bien guay desde allí, ¿no? Sí, yo la verdad es que me sorprendió lo bien que lo ha aceptado la gente, con muchas ganas, no me esperaba tanta participación, la verdad. Pensaba que seríamos 20, 25 como mucho, siendo optimista, pero cuando vi que éramos 51, yo no sé qué ha pasado aquí. Ha Quizás estado porque muy el bien. juego estaba muy barato en Instant Gaming o algo así, o en Steam, Sí, eso hay que pero... recordarlo. El juego se encuentra ahora mismo en un mercadillo a 1,5 euros. O sea, yo puedo, lo que dije el último día, puedo abrir una paradita, vender calcetines y de paso regalar un Central Fiction porque está a 1,5 euros. Pero bueno, básicamente, esto, que la Open está muy guay. Hemos tenido ya un combate súper interesante que ha sido el Reiko contra Mestre, dos de los que eran posiblemente los que podrían llegar más lejos y ganar. Y ya hemos tenido un combate interesante en la Open. Pero esto es la Liga Pro. En la Open ya os voy a explicar en el tal show que tenemos después. Así que vamos directos. ¿Cuál es el primer combate? Kevin contra Dan, ¿no? El primero es Kevin contra Dan, ya están listos aquí para empezar. Y Pues supongo que Kevin jugará con Makoto y Dan con Azrael, ¿no? seguro, segurísimo. Así que vamos a ver, porque ellos son los que están 0-1, son los que han perdido una ambos. Así que vamos a ver quién se mantiene por el centro y quién va más para abajo en este sistema suizo. Así que, a darle caña. Ah, me están diciendo, oye, el Black Bull Central Fiction está a 2 euros. No está tan barato, hoy está a 2. Está subiendo como Hoy, GameStop. para venderlo bien, debería vender como cuatro pares de calcetines, ¿vale? Cuatro pares de calcetines y un plan. Pues venga, cuando queráis, chicos. Sigue estando más caro el Jubei, por eso que el puto DLC de 8 euros. Es que es la única forma de compensar a System Wars por lo que vale el juego. Pues no sé Sí. si me escuchas. Vaya, ya está, ya podemos, así que ya podemos poner la pantalla completa, creo yo, y a darle caña. ¿Están intercambiados? Sí, están intercambiados. Están en la izquierda que vengo a la derecha, ¿de acuerdo? Aquí como. No le hagáis caso a lo que está diciendo. Mira, ya está. ¡Pum! ¡Qué rápido es este señor! Es un Cristo. Que aquí alguien con experiencia y una larga carrera profesional. Mirad.
Simio versus Roedor, están diciendo por aquí. Pues primer combate de este FT5 entre Dan y Kevin. Arrael contra Makoto, dos personajes muy ofensivos, plenamente ofensivos. Makoto con más mecánicas defensivas, se podría decir. Arrael más, aún más Rikestown, incluso más bestia, más gorila, para que os digo de alguna forma. Ya que llevamos el primer chorrito por parte de Kevin, muy bien. Ahí, se ha cerrado ese 5A, muy bueno, combo, bombillo. Muy chulo. Pues, oh, no ese golpe, no sé si estaba. Yo creo que se estaba flipando con el combo. Qué bueno, me ha entrado el golpe. Mira cómo le ha buscado la contra, ¿eh? ¡Oh! Y ahora se le ha cruzado. Va, están diciendo aquí si se puede subir la voz mía. Desde la suba, vale. Ya me iré. ¿Tú escuchas el juego, Sacred? No lo escuchamos nosotros. Ellos sí, nosotros vale. No lo escuchamos. Pero es normal, ¿no? Supongo. Es normal, es completamente. Mejor vale, que muy buena ese antiaéreo de que. Bueno, muy buena. Ha entrado y ha confirmado el combo. Muy bien. Digamos que lo ha adivinado. Sí. Y otra vez, combillo. Recordemos que la primera ronda se la ha llevado Dan. Sigue el combo, me encanta esta ruta. Y ahora la bola. No, se ha recuperado directamente esto de Shorry. Está muy bien. Y combo de de Rael. Le ha hecho la presa. Combillo. Otra vez ha tocado el 5A. Míralo, no se lo piensa dos veces en tocar allí. Lo tira al suelo y otra vez tiene la preferencia. ¡Oh! Ese overheading bajo, muy bien cubierto, ¿eh? Esto parece que no, pero tiene un low profile que flipas y muchas veces lo usa de antiaéreo, ¿eh? Sí, está muy bien usarlo como. Mira que el 6A de Makoto me parece de un pedazo antiaéreo, ¿eh? Ya me parece. Pero ese, tener en cuenta también el 12, que es muchísimo más daño. Sobre todo, uh-huh. Si entra un counter, es muchísimo más daño. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es que algunas partidas que he echado en free plays contra él, me lo colaba bastantes veces como antiaéreo. Y es un muy buen starter, creo que es Fatal Counter. Sí. Muy bien. Ahí, ese safe jump, como, o al menos eso que ha intentado, no sé si hubiese salido bien. Combo a partir de dos veces o 5C2C. ¡Ah! ¡Oh, no le ha salido a pelotilla! Ese fallo es de fallar la pelota. No sé si lo has visto, pero bueno, si hubiese tocado, si hubiese comido el shoryu igualmente. El parry que ha entrado. Muy bien. Oh. Tenemos la primera debilidad, ese Seiza que da una preferencia muy. Bueno, tiene una. Le deja en positivo. Si no recuerdo mal, le deja bien en positivo. Y le ha entrado la pelota. Eso es. Combo. ¿Podría matar? ¿Puede matar? Vale, ha tirado burro. Mataba, Mataba. Sí, porque a la que le hubiera activado el overdrive lo mataba, porque se le llenaba las barras. ¡Muy buena! Lo mata. Bueno. Y ¡pum! Y Astral. Marca de la casa de este señor. Sí, es que la Makoto es eso, ¿eh? Es muy bueno que tengas un Astral que pueda matar en estas ocasiones, porque te confirmo y te mato fácil. Esto lo he dicho yo muchas veces en desde el Chrono Fantasma, lo llevo diciendo en Central Fiction aún más. Tener un Astral conveable tan fácilmente es muy bueno. Muy bueno, porque hay personajes con mucha vida o incluso sin poca vida. Tú has entrado con un 2A o dos veces 2A tocando, que es un combo que no vas a matar. Y poder. Al Tagger y al Susano no los matarías. No los matas. Un muñeco normal con un 2A no lo matas. Entonces, tener un Astral conveable en esa situación es matar de un toque. Y el de Makoto, por ejemplo, lo puedes hacer bien. ¿A quién estás diciendo? El de Arrael también es súper fácil poderlo convear. Es muy interesante, ¿eh? Eso. Yo creo que es una mecánica que se tiene muy, muy menospreciada y uh-huh. Hay que tenerlo en cuenta. Que mucha gente dice, es tener en cuenta el Astral, ojo. Pues sí. Y que mucha gente... Quizás se toma mal que le hagan un Astro, pero es que es necesario porque no puedes matar de otra forma, si no. Bueno, tú con el tuyo y la mía no podemos hacerlo, ¿vale? Buah. Bueno, el Bank tiene. Alguna ruta. Con el Dyson, ¿qué ha pasado allí? ¡Muy buena! ¿Cómo ha reaccionado allí con el. Con la contra, eso está muy bien. Recordemos que Makoto tiene como tres reversals distintos, ¿vale? No son muy buenos, uno se salta bajos, el otro, el Shoryu, pierde contra muchos bajos. Y luego tiene la contra, que la contra tampoco a los bajos no funciona, entonces tiene que decidir aquí, sí, bueno. Si lo haces bien, pues toma la contra y ale. Tiene
El muñeco tiene tres reversas distintos y que sí, los sigues a saber utilizar. Y el Azrael tiene este. Sí, también, también. También lo bueno de la contra de Makoto es que no te pueden, digamos que en un safe jump, más o menos, no, en un showreuter se lo esquivarían la contra, ¿no? ¿Eso mata o no? Sí, 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 doble super. Sí, muy pero bien. El Azrael es de los que tiene vida, pero sí, lo mata. Sí, 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 el doble super este de Makoto tiene daño además. Pero este super, si no lo haces bien, quizá no lo mataba, ¿no? Digo lo de medir ahí la barra del Pro Evolution, que tú lo llamas. Sí, es que está el palo en un juego de fútbol. Nada, aquí dicen, con Firmin 100 de tensión hay rutas. Sí, pero no todos los personajes las tienen, ¿eh? Y... Ah, y que muchas veces pues puedes fallar el combo y si tienes un astro que entra... ¡Hala! Primera marranada. Cómo lo he buscado, segunda marranada, muy buena. ¡Bum! Ese round es para Dancing. Mira cómo lo ha esquivado el bajo, muy bien. Y ese pavo real. ¡Oh! Con el Dancing Roll, ¿eh? Muy buena. Sí, señor, sí, señor. ¿Sigue el combo? Le coloca... ¡No! ¡Hostia! Si activas... No, no, ahora... ¡Y lo mata, lo mata, lo mata! ¡Lo mata! Shoryu, Astral directamente. Lleva Astral, otra vez. No se complica, es que es un combo de matar que lo puede hacer cualquiera. La remada, ¿eh? Sí, esa remada, esa remontada muy chula, ¿eh? Lo he hecho muy bien. ¿Ves? Aquí no hacía falta. Aquí sí que no hacía falta, pero bueno, nos ha caído complicar, estamos online. A pero vez. A veces en situaciones así de nerviosismo, de tensión, lo que sea, pues que hacer un combo más complicado, puedes fallarlo y tienes ahí un Astral que es piño-piño Astral y lo matas. Es, a ver, no mucha gente, lo que tú has dicho, no todo el mundo se lo toma bien. Hay países que tampoco se lo toman bien. Hay países que, en serio, o sea, hay países que no se lo toman nada bien. Y a veces sí que es verdad de que, bueno, es la mecánica, pero cuando a veces es la única forma, yo creo que no, entonces sí que no. No puede a ver, yo no me lo pensaría, es la forma más fácil de matar que tienes. No te compliques el combo, que lo puedes fallar. Sí, sí, sí. Ojalá tuviera mi personaje que pudiera hacer eso. Aquí dicen en Japón no mucho, ¿eh? En Japón no se lo toman muy bien. Pues mira que el Dora te lo mete con el ban cuando puede, ¿eh? Pero no se lo toman muy bien, ¿no? Y cuando lo tienen que hacer, te dicen sorry, ¿sabes? Ahí, sí, sí. Los japoneses son muy así también, en plan... Desde toda la vida, ¿eh? Todos los juegos que ha habido como fatalities y tal, en Japón no lo ven como una falta de respeto. Y a mí realmente me pasa parecido, ¿eh? No te voy a mentir. Bueno, pero es que tú tampoco has tenido un Astral muy combeable normalmente. Bueno, sí, en el Kami tiene un Continuum, sí, pero en el... Bueno, sí. En el cuando lo convirtieron en contra y... Es que es mala contra, además, eso por jodido. Bueno, está a punto de ganarle el round ya a Kevin. Muy bien. No sé si activando lo mata, creo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Se gasta el overdrive muy bien, gastarse el overdrive. Es muy importante. A ver si lo roza bien y súper. Lo carga un poco, le entra y lo va a gastar. No, lo apura, lo hace no bien. Mal. Muy bien. Es lo más... El otro día lo hablábamos y una de las cosas que lo hace... Que tú puedes dominar bien el juego, puedes dominar bien el personaje. Una de las cosas que es cuando se llevas el control bien del personaje es cuando sabes cómo gastar el overdrive y optimizarlo bien en todas las situaciones. No, es solo un 5A de ese castigo. Sí, es que hay mucha gente que para el overdrive no existe, es el boost solo. Y ahora que estoy, ya llevo un mes y pico que he vuelto bastante activamente al juego. Y estoy conociendo mucha gente nueva a través del Discord y tal. Y te estás dando cuenta, que la gente... Me estoy dando cuenta, que sobre todo los que están... Que parece que están empezando, que no llevan mucho tiempo, es a la que tienen burst, el primer piño que les entras de un combo, te lo tiran. Yo el burst casi ni lo tiro, lo uso siempre como overdrive. Y a ver, hay personajes que dependan más, ¿no? De tirar un burst o que el overdrive no sea tan útil y lo usas más para el burst. También, porque por ejemplo el burst es la única mecánica que tienes para apagar las costillas de Izanami. O sea, Izanami cuando está con las costillas no la puede cubrir, no puede cubrir un burst. Porque pierde la posibilidad de cubrir. Entonces, contra una Izanami sí que me tiro un burst.
Allí sí. Pero Pero eso lo decía sobre todo porque se vuelven muy previsibles y les acabas parando todos los boosts, porque dices, si me lo tiras siempre a la que te empiezo el combo, al segundo que tienes boost, pues ya se te ve ya se te ve el yautó, ¿no? Que diríamos en sí. catalán. A ver, Dan, si va Dan, remonta, joder, que hiciste una. Sí, a ver, un poco de emoción, ¿no? Wow, no, es que lo ha ido haciendo bien, hostia. Luego está gente como los Niro, que no te tira el burst, sino que te activa el overdrive en presión y luego te castiga. Es que es lo que más se nota cuando dominas bien el personaje, es optimizar eso. Lo más complicado. O tú que lo haces cuando te voy a hacer un command grab, básicamente. Ya. Que a No, la pero vez es un opt-in select, porque si te hacen una presa, te la libras. sí, claro. Es importante. No, pero es muy importante tener el control del overdrive. Es muy importante. Mira, muy bien. Combo, pelota. ¡Oh! Entra un lila, qué lástima. Y venga, Dan. Venga, va, Dan. Ahí. ¡Oh! Sí, eso es difícil de cubrir a este muñeco. Oh, muy buena ese backdash. ¡Oh! ¿Cómo se las juega, eh? No para. Y activa. Mata. ¿Lo ves? Sí, no, no se lo ha pensado y ¿Has visto como lo cómo ha tira. optimizado? Es que si algo tiene Kevin con Makoto es la optimización. Es increíble. Fíjate cómo, aparte, Sí, ¿lo has pero. visto por qué ha tardado tanto? ¿Cómo ha cargado el burst ese rato que ha esperado? Sí, no, sí, ya tiene casi medio burst otra vez, o medio overdrive, mejor dicho. ¿Cómo ha apurado el combo para después tirar el super? Y durante la animación del super ya se le había acabado. Y ha estado cargando el último momento, ha estado apurando hasta el último momento porque mataba, pero ya tenía hasta 4. Tenía casi 5 ya el overdrive. Y lo había gastado en este mismo combo. Ha empezado bien Dan, quizás se lleva este Yo creo que round. sí, esta suya. Buen ¡Buah, story. sonrío! ¡Oh, no! Bueno, quería. Bueno, ahí, ahí. ¡Oh! Uy, este drop. Se va a jugar una. ¿Ves? El ¡Ula! Se va a jugar. antiaéreo de los cojones. Se ha jugado. Ha fallado allí, pero. ¡Y Shoryu no da! ¡Oh! Que no tenía Rapid, tío. Se la ha Pero sí. jugado, ¿eh? Es un cara dura, tío. Es Un un poca caradura. vergüenza, tío. Un poca vergüenza. Bien. Ahí tanteando con la pelotita. Ha seguido combo muy bueno, con que se confirma. Lo sigue, patada baja. Buen cruce, sí señor. Le entra al counter, con Billo, le cambia al lado, lo empotra a la pared, sigue el combo y pelota al finalizar. A ver, pelota. ¡Oh! Le ha buscado Qué un pro. resto. Esa partida la tiene muy de cara. Se va a llevar la cuarta partida, tranquila. No va a matar este combo, pero ahora si entra con cualquier cosa, lo mata. Con cualquier cosa, un overhead, ese y ya está. Shoryu lo tira para abajo, pum y super. Es que además de eso, que te impide bustear en la overdrive. Sí. Muy buena, muy buena. Qué bien que optimiza Kevin, ¿eh? Qué bien que Está optimiza. muy, muy, muy bien, ¿eh, Kevin? Luego. Sí. Yo creo que le dolió la derrota contra Spinete de la No sé anterior si partida. es que el matchup le es favorable o qué, eso lo ignoro, pero lo estoy viendo muy por encima, ¿eh? Yo creo que es posible que lo subestimase, porque Spinete estaba muy fuerte, estaba muy motivado. Pero claro, Kevin ha sido siempre de los destacables a la comunidad. A mí me sorprendió, no por Spinete, sino me sorprendió por Kevin. A mí me ilusionó muchísimo que ganase Spinete, porque lo vio muy motivado y creo que se motivó. Creo que dijo, venga, va. No, sí, Spinete es de. Con los que he jugado últimamente, es de los que más me cuesta, ganarle. Y Está no fuerte. lo digo en coña, Está en su mejor momento del Blast y mira que siempre ha ido jugando Siempre así. le había ganado yo más partidas. Y bueno, entre que yo he estado mucho tiempo desconectado del juego y él ha estado a tope, se ha notado, ¿eh? Y me alegra, ¿eh? Me alegra un montón que esté tan motivado. Y claro, pero me sorprendió, vi a Kevin entre la liga del Granblue, que no le fue demasiado bien. Y mira que él cogió Granblue con muy buena ilusión al principio. Y vi perder contra Spinete y dije, hostia, pero lo estoy viendo ahora. Y parece otro, ¿eh? Parece otro, míralo. Se ha puesto las pilas, ¿eh?
Y me parece que... que se ha puesto las pilas el Kevin, que está yendo directo, pero bueno. No, es lo que estoy diciendo, que se ha puesto las pilas el Kevin. Míralo. Es que parece otro al de la otra jornada. Es increíble. Lo puedo matar, ¿eh? Uy, pensaba que activaría y lo podía matar. Si no podía. Y el cruce, muy bien, Dan. Ahí, venga, Dan. Tira con el rail. ¡Oh, esa presa! Pero, ahí, la super. Creo que podría haber hecho super. Sé si lo hace con la intención de que se la coma porque es online y quizá cuesta más librársela o porque tiene algún setup después de que se libre o algo. Creo que las dos cosas a la vez, la verdad. Creo que... ¡Oh, muy buena! Y ha tenido que cubrir igualmente. Lo sigue, ¿no? Six-cham. Bien, C. Lo tira para arriba. Y... Vale, termina el combo con el 5D para colarle la pelotita. Qué lástima, que no confirmaba ese overhead. Y para... ¡Oh, pues sí! ¡No! ¡Uh! Vaya, y se vuelve a cruzar. ¡Hostia! Bueno, se ha cruzado y no lo sabía ni él que se había cruzado. ¿Lo va a matar? No. No. Tenía muy poco overdrive, pero bueno, que ya está imposible. Ya te digo, sí. En tema optimización del personaje, yo creo que Kevin está dentro del top 5 de España, ¿eh? Bueno, el es que de saber... lleva 10 años jugando a este personaje. Sí que Kevin suele jugar con algún secundario y tal, sin free plays, pero competir solo Makoto. Es... Kevin es de los míos, ¿no? Que es... Sí, claro. Only one character. Bueno, es más o menos todos en este juego tendríamos hay que hacer esto prácticamente, pero que es que el tema optimización a mí me flipa. Como en cualquier roce, cualquier cosa, él sabe qué combo hacer y se está viendo. Y bueno, y esto ya está muerto. Sí. Pues aquí Kevin, que se ha llevado muy fácil este set 5-0. Sí. Yo, pues mira, que yo cuando lo vi, os lo juro, yo cuando vi el emparejamiento que tocó, y vi Kevin lo que dijo cuando le tocó, que me dijo, ¿cómo me va a poner el Dan? Yo dije, tía, pues yo daba por hecho que ganaría Kevin, pero no 5-0. O sea, yo estaba convencido de que habría guerra y podría haber pasado cualquier cosa. Y más después del set que vimos la semana pasada y hoy acabo de flipar. Que sepas, Kevin, si me escuchas, que tal como subí la jornada anterior, había una persona que dijo, ¡wala, tío! Un jugador con Makoto, ojalá tuviese el mismo nivel que él. Pues creo que cuando vea esta jornada va a flipar. Creo que va a flipar, sí, señor. Pues, ¿quién toca? Reverse. Hostia, sí, perdón. Ahora toca... Espera, la verdad es que me has pillado un poco en bragas. He pillado. Vale. A ver, que me lo chivan. ¡Hostia! El que yo diría que ahora toca el combate de la jornada, casi. ¿Eh? O Niro contra Frank Bottle. Yo creo que... No, de TF. Yoniro es Wiz. De los sponsors de la liga. Me equivoco de sitio. Aquí lo ves. Aquí. ¿Lo ves? O aquí. Aquí también lo podéis ver. Vale, ya están avisados. Supongo que van a ir entrando. Sí. Antes de que entren, chicos, no sé si lo habréis visto, uno de nuestros sponsors, bueno, de los organizadores. Comunidad Art System Wars, ¿de acuerdo? Mirad que además estamos haciendo un sorteo de un Guilty, ¿vale? Creo que para Steam está. Mirad, entrad directamente en el tweet de Comunidad Art System Wars y mirad las bases del sorteo. No os perdáis, que es un Guilty gratuito que le puede tocar a alguien mientras se espera el Strife. Pues mira, aprovechad. Y mientras tanto, esperemos. Dice Kevin que es... Sí, Kevin, lo estabas, que yo estaba flipando. Yo creo que te he visto
como te tenía que haber visto, las cosas como son. Por fin he visto otra vez al Kevin que yo quería ver. Mañana tenemos Juernes de BlazBlue. Así que... Tenemos bastante Blaz esta semana, ¿eh? No, yo no quiero, aparte que os apuntéis, yo espero castear cosas interesantes mañana, ¿eh? Estará interesante. Creo que había, la última vez que lo vi, había como 30 apuntados. Que no está nada mal. Que sepas que me parece que sea el primer Juernes que va a estar Reiko. Uy, pues Reiko es de los que da más miedo, ¿eh? Encima, no solo por, bueno, el personaje que lleva, que es Nine, que es buenísimo. Yo tengo sino porque él es de los old school y es de los buenos. No estuvo, ¿no?, en el anterior, ¿no? Será el primer Juernes donde va a estar. Y bueno, tenemos aquí este duelo mítico ya online. Frank Bottle contra Oniro, jugándose a ver quién es el que va a pasar de momento 2-0. ¿Sabes quién se ha apuntado también mañana? Sí, ya lo estoy diciendo por el chat. También le tengo muchas ganas de verlo. Ya le dije, qué alegría verte. A ver si se acuerda de algo, pero supongo que hablamos del mismo. Yo creo que sí. Del que se olvida la copa. Del copero. Sí. Dos chicos y una copa. Sí. Pues venga, señores, vamos a ver este Frank Bottle contra Oniro. El jugador de Wizards tendría que estar. Yo voy a animar a mi compadre, a mi compañero, ¿no? Contra el jugador Tengu Fighting. Frank Bottle contra Oniro. A ver. La ciencia contra la demencia. Ahora la pregunta me tendrías que decir cuál de los dos, cuál es cuál. Y muy bien. ¡Oh! Aquí tienes la respuesta. Bueno, yo este match creo que es el más interesante, ¿eh? Sí, lo es. Yo de la jornada. Yo creo que lo es. Es el match de la jornada. Y cómo se acerca muy bien ese Frank Bottle, cómo le ha rozado muy bien. Piensa que se tienen ganas. La última vez que jugaron, bueno, al menos conmigo, fue el primer show match que hicimos. Mm. Fue Oniro contra Frank Bottle. Hey, y Oniro ha ido, se ha pillado directo a Naoto. No ha hecho el invento de pillarse a Bank primero. No, hace bien. Aparte, Frank va con Tagger. ¡Hola! ¡Qué buena! ¡Pero qué buena! Buenísima. Es una de las fortalezas de Tagger, ese backdash que tiene, la imbula a frame no sé cuántos, pero muy rápido, ¿sabes? No, muy bueno backdash, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho súper bien. Muy bien aquí. ¡Oh! ¿Cómo ha mantenido? Parecía que ya había acabado, pero lo ha mantenido. Buenísima. El golpe innombrable. El super ese, el Excel Axel, ¿no? ¿Se llama? No, que le ha hecho eso, le ha hecho el Phantom Pain. Y, por bajo, combillo, de un 2A le va a rascar 2000 de daño. Bien, lo tiene eso, otra vez, a presionar, ese Rapid para entrarle con un JA, que también le va a sacar unos 2000 otra vez. 2300, y ese Fuzzy, y ojo... Que vale, bien, lo ha cubierto muy bien aquí. Oniro ha respetado y bola el daño. Se va 4000, se pueden ir fácil. Más de 4000, puede rascar los 5000 casi. 4500, 4600. Reset y está magnífico. Estaba al loro ya ahí. Que sí, ¿no? Has visto la barrera que intenta. Muy bien, ¿cómo intenta apurar? Después a ir caro eso a Frank Bottle, pero tiene la pelota. ¡Oh! Ha fallado el codazo y se queda con cero de overdrive. Eso. ¡Oh, qué lástima! Muy jodido esa decisión, muy arriesgada. Se ha comido un 6-deck, suerte que no ha podido. ¡Oh! Muy buena. Pisa. Bueno. Buen salto. Le rompe y sigue el combo. Viene el combo, sí señor. Lo tira otra vez en el suelo. Le entra el 2A, no cubierto bajo. Qué lástima. Posiblemente ha sido por culpa del lag esto o algo. Así que ha cubierto bajo. La bola lo tiene magnetizado. Ha intentado, creo, el command grab, el DB. Creo que lo ha intentado.
Si no hubiese entrado esto. Aquí tenemos combo en azul, le va rascando y, bueno, lo piense le que hace un hero. Bueno, es un tagger, ¿eh? No, nunca está muerto el tagger. No está perdido. Y aquí lo tienes. Uy, yo veía Command Grab, lo veía, ¿eh? No sé tú, pero yo estaba viendo el Command Grab, ¿eh? Y super, le entra. ¡Qué lástima! No sé qué había. Ha intentado un combo allí que no lo había visto, este combo, y si lo he visto no me acuerdo. Esto lo matará, lo matará. Le da la victoria. Un primer combate increíble. Combate increíble, sí, señor. Mira, está sudando el Naoto. Y no me extraña. Y no me extraña que esté sudando el muñeco. Madre mía. Sí, que. La verdad es que, bueno. Esos momentos de decisión rápida, momentánea, instantánea, es chungo, es complicado porque. Sí. Yo creo que podría haber hecho activar y un 720. Yo es lo que me esperaba, pero creo que no lo ha tenido claro y se ha quedado quieto, Frank. Pero. Claro, si no lo tienes claro, te la vas a jugar, te van a saltar, vas a perder la oportunidad de overdrive 50 de barra y la vida que te queda. Claro, es que. Bueno. Yo creo que simplemente no se ha atrevido a hacer eso. No se lo ha atrevido. Y bueno. Pasa lo que ha pasado. Venga. Segundo combate de este FT5. Muy ajustado el primero. Vamos a ver. Normalmente este FT5 lo suele ganar Oniro. Pero tampoco con gran ventaja. Entonces, esa derrota por parte de Frank Botel cuando lo tenía tan a mano va a ser más dolorosa que si hubiese pasado al revés. Bueno, en su defensa, a mí Oniro me parece que es de los favoritos de la liga, ¿eh? Y yo está entre Thunder y Oniro para mí. Bueno, pero si te dices poner un tercero. A ver, diría Nemo, pero Nemo si fuese la pillado de Cuenca, tío. Si Nemo jugase quizá con su bank o su main, que Nemo va probando muñecos y, claro, Frank, y se va pillando el que le da la gana. Creo que Frank está claro. Que pensad que el top 3 de Animevo fue Frank con Hero Thunder. O sea, que Frank está fuerte. Like. No, sí, que Frank está fuerte, sí, pero para mí sería entre Thunder y Oniro los favoritos y Nemo si se pillase al Bang o quizá la Rachel o alguno, bueno, de estos que tiene más tiempo con ellos, ¿no? Bueno, a ver si Frank te calla la boca. Que sí, que puede ser. Lo que pasa es que Frank, no quiero desprestigiarlo ni nada, no. Yo cuando he jugado contra él, que hace años que no juego contra él, siempre me ha costado relativamente poco. Bueno. Quizás, no sé si es por el matchup o si porque mi forma de jugar le explota un poco el cerebro, que puede ser. Podría ser. No sé qué ha pasado aquí, a Oniro. Vale, simplemente se ha quedado ahí esperando. Sí, lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Fuerte declaración, sí, señor. Sí, a ver, yo en. En varios torneos que hacíamos del FUA, eliminé al Frank Botel. Vean lo que dicen aquí el Nemo. Tiene razón. Segundo burst mal tirado por parte de Frank Botel. Segundo combate. Acaba de ocurrir lo mismo que el anterior combate. El round 3 empieza con Frank tirando un burst en un combate prácticamente perdido. Y. Uf. Uy. Están los dos a un peña, dicen. Bueno, estaba completo, el de Oniro y Astral. Ya no podía hacer nada aquí en botas. Y lo que decíamos antes, que contra un de esto, contra un Tagger que tiene mucha vida, aquí era la única forma de matarlo, ¿no? Un personaje que tiene un Astral tan sencillo. Es jodido, es duro. Es muy duro. Sí, señor. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ya veo! Se me ha movido.
Me he movido. A ver, a ver. Problemas técnicos. No pasa nada. Ah, eso en un momento se arregla. Bueno, ahora lo voy a poner completo. Así que me salgo de mi pantalla. Yo creo que ha sido culpa del Astral, que se ha movido a pantalla. Puede ser, puede ser. Bueno, 2-0. Parece que Oniro quiere acabar rápido también. Pero bueno, a ver si Frank remonta y nos da un poco más de emoción. Yo espero que sí. Lo va a hacer, lo va a hacer. Tengo fe. Y bueno, a ver, a ver. Porque el matchup que... ¿Qué tal está entre... A ver. Entre Naoto Tager. Seguro, segurísimo, es positivo para Naoto. Eso, segurísimo. ¿Vale? Con la mierda esa que tira, no sé si es la sangre o cómo se llama. Es verdad que se tiene que acercar y aquí se la puede, y se la puede tirar. Tager se la puede jugar porque mira la ofensiva que tiene, el poco rango que tiene realmente. Y aquí pues se puede tirar en 360, jugártela y a ver qué ocurre. Pero lo puede tener muy bien controlado. Entre el 2D y el Jump D lo puede tener muy bien controlado a Tager. No es un matchup imposible, ni de broma, ¿vale? No es de los peores matchups que hay, pero si sí tengo que decir que alguno lo tiene favorable, es esa onda. Lo pilla, ¿no? Buen cambio. No, pero ha buscado eso, muy bien. Y... Bombillo. Y... ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué lástima es directamente un 5C! Pero bueno, muy bien. Ese safe jam, ese... Lo para todo. Ese... Y como ha castigado el roll también. Es muy... Sí, sí. Es que cualquier tipo de roll lo para. Es muy bueno eso. Eso es muy bueno. Vale, lo tira. Le sigue. Vale. De combo. Le rasca el daño. Y... ¡Oh! Pues ese salto vacío a Lokov. Y seguimos, seguimos. ¡Oh! Ha fallado aquí. Lo va rascando, le da. Y en el combo. Que lo ha fallado, por cierto. Y otra vez. Es que ¿por qué otra vez? Fíjate. Volvemos a lo mismo. Ha tirado un burst por rabia. Es el burst ese de. Me cago en tu padre, ¿no? Sí, pero. Tercer dices, combate. Vale, que lo tiras y es muy difícilmente remontable, pero a veces te sale del corazón, no sé. Además el de Oniro está a punto de cargarse, es que ya, pero mejor que te mate en esta situación. Sí, sí, es porque ahora te matará casi, prácticamente te matará. Es bueno, muy a ver qué pasa. Claro, es que... Y ahora empieza el segundo round, sí, bueno, tercer round sin... Tercera sin vez que ocurre lo mismo. Primer combate gana Frank, segundo está a punto de ganar Oniro casi por perfect y le tira un burst, pierde y empezamos el combate con Oniro con burst y Frank que no consigue el burst hasta que pierde media vida. Eso... No sé sí, si es que me... hay que saber jugar con eso, con la gestión del burst overdrive. Totalmente, totalmente, pero... ¿Sabes qué? Y ahora, mientras... que ahora oh. al que lo pille... Oniro lo mata. Ya. Aparte yo creo que Tager lo necesita mucho porque el terror de comerte un 720 solo tienes cuando tienes una barra, cuando tienes barra de super. El 360 no tiene invulnerabilidad al frame 1 como anteriores juegos. Uy. Eso para tener algo de un reversal de un frame, por decirlo, no de un frame, pero para tener un reversal, como Dios manda, necesita el overdrive. ¿Puede permitirse que le están presionando tirar el overdrive y el exit? Muy buena, sí, señor. Muy buena. Entonces, es que yo creo que se está perdiendo, está quitándose, bueno, se está quitando una... Pues la opción de respétame el neutro que puedo tener hasta ganar la barra del 720. Porque el overdrive de Tager... magnetiza automático. Sí, 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 estás magnetizado. Estás directamente magnetizado. Entonces es que también... Ya directamente a veces puedes activarlo entre strings o lo que sea. Lo puedes hacer sí, sí, sí. Y lo que... ahí el 360 o el... Y lo que hemos visto antes.
Sí, lo que hemos visto antes que te he dicho que podría haber pasado es activar, y si ves que puedes cobrar 720 durante la animación de la activación, se va la vida, y ahí es que se le va la vida al otro. Porque encima en Overdrive quitará más vida aún. Pase 5.000. Entonces es que, bueno, espero, si alguien le puede chivar, pero está teniendo, a mi opinión, una mala gestión del burst. No, el 3-0 se está poniendo peligroso, porque si esta gana ya Oniro será muy difícil que... Muy difícil remontar esto, y a ver, estamos viendo un combate que los tres combates estos ha pasado exactamente casi lo mismo. Hemos visto casi el mismo combate en los tres. El mismo resultado. Muy bien. El primer round se está llevando Frank. Vale. Es muy bien, lo ha magnetizado. A ver cómo lo atrae, qué va a hacer. Paciencia. Puede tener mucha paciencia. Ahora Frank Bottle tiene mucha vida. Un minuto aún queda de combate. Se lo puede tomar en calma. Le ha entrado ese jump C. Ha fallado el combo Nido. Pero lo tiene en esquina. En esquina también se puede sentir un poco seguro. Y le entra la presa aérea. Shoryu lo tira para abajo. Phantom Pain, ¿cómo se la ha tirado para abajo? Bueno, lo tiene en el rincón. Overdrive, a ver qué ocurre. Uy, se vende. Uf, que un poco locura. Oh, entra directo con el 2D, como se ha jugado. Y se acerca. No está pulido, Creo que se le ha vacereado el movimiento. ¡Oh! Había fallado Gio Niro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer? Shoryu puede seguirlo. Bueno, va a seguirlo. Ha hecho Rapid, muy bien elegido, sí. Esa barra que se tendría que haber, lo tendría que haber visto. Pero bueno, segundo round. Ay, he fallado Phantom Pain. Muy poco castigo. Con ese 5A que. Tímido, ese castigo tímido. Muy bien hecho. Sí, señor. Vale, no tenía, buscado. Sí, lo podría continuar, pero no. Ha preferido buscar un safe jump. No sé por qué no ha buscado el daño. Intento magnetizar, la verdad. Quizás no le ha salido bien la jugada. También puede pasar que. Sí, seguramente lo que están diciendo, tenemos que tener en cuenta que estamos jugando online y puede haber habido un lagazo en ese momento y ahora. Vale. Yo creo que más que el 6C allí era seguirlo, continuarlo con el 360. Sigue combo y esto lo va a matar. ¡Oh! Activa Frank Bottle. Lo ha hecho con un True String por si acaso. Se aproximan poco a poco, muy bien jugado ese, el neutro allí, muy bien, calma, le tira la bola, está con magnetismo, se acercan, y oh, no ha confirmado, si hubiese hecho el 360 en B, el B seguramente hubiese atraído a Naoto y lo hubiese bombeado. Bueno, pues pinta igual que el set anterior, que vamos más para el 5-0. Vamos a 4-0, pero también tengo que decir que, fíjate, menos este combate, que sí que ha habido ahora una superioridad por parte de Oniro, en los otros tres ha sido, gana una ronda uno, el otro, y después gana Oniro, ¿no? Y ha sido bastante... Está sacando más rounds y quizás se ve más igualado de lo que el resultado marca, ¿no? Sí, pero... el resultado no está marcando lo que realmente está siendo el combate. Pero igualmente Oniro lo veo bastante cómodo y me parece. Mira, más fácil por aquí. Valiente con el Tagger. Sí. Valiente con el Tagger. Pero el Tagger es bueno, tío. No, sí, lo ha hecho. Lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien. Y a ver, esta, ojo, que se puede llevar el set 5-0 Oniro. Yo espero que no. Mira que es el jugador de mi equipo, pero espero que no. Sí, pues vaya, qué buen compañero de equipo, ¿eh? Se joda, oye. Que tiene que aprender. Y no le ha confirmado Niro muy bien. Esas Ds, cómo las carga. Está jugando muy bien el neutro. Sí, ahora, pero Tagger a la que ve bien el 2D, un 2D tiene que tirar. Bueno, el D tiene que tirar el 236B. O sea, es que tienes. Está jugando un poco a reacción, a ver qué ocurre, a ver qué pasa. Hay maniobras para combatirlo todo esto. Hay maniobras, pero bueno, están tanteando.
Lo que pasa es que está tanteando y estamos en el cuarto combate. Bueno, en el quinto, realmente. Y aquí... ¡Oh! Ha cancelado la animación del golpe. ¡Toma, Boloncho! ¡Ahí, ahí, ahí! Mira, mira, mira el daño. No, eso va a doler, ¿eh? Eso va a doler. Se va a los cinco... No sé si ha fallado ahí. Ha fallado, ha fallado. Ah, no, bueno, sí, ha fallado. Uy, uy, uy. Combo, no lo va a matar. Bueno, el Boloncho incrementa mucho el daño y hace el combo guay. Y ahora sí que lo puede matar, lo va a matar, lo mata. Sí, bueno, está muerto. Muy bien, muy bien. Muy bien, cómo lo ha hecho ese combo, cómo ha gestionado la barra allí para hacerlo. Ha estado muy bien. Y... Venga, va presionando, presión, presión. Puto backdash, del Tagger, esquivando todo ahí. Bueno, pero va para atrás. Ya, ya, pero... Que lo ves y dices, joder, el puto Tagger, cómo esquiva con el backdash. Ya, yeah, pero bueno. No, pero... lo jodido es en esta situación, que te hace el backdash y como hay pared, pues luego te hace un command grab. Exacto, sí, claro. Pero en mi tesión es esto, que va para atrás y no es lo que quiere. Con lo que le cuesta llegar a andar hacia adelante, sí, pobrecito. Sí. Y a ver, a ver. Qué calma hay que tener. ¡Oh, no! Eso era un overdrive, ¿eh? Qué mal, sí, sí, era overdrive. Era overdrive y se ha quedado cubriendo. Y bueno, match point. Quizás si hubiese bafereado el 720 allí... Qué lástima, esas reacciones instantáneas en el momento que te quedas parado, que ocurre, o no te la juegas, esas decisiones del momento son muy complicadas. Pues sí, sí. Bien, cómo está presionando. Miedo a tocar. Bueno, se ha cubierto. Muy bien, le ha reaccionado muy bien ahora, sí señor. Aquí fíjate el daño, se va a los casi 4000. Y, cómo le ha gustado allí la pirula. Muy chulo. Le ha entrado el 6C. Oh, qué mal. Qué mal. Chorri lo tira al suelo. Este round que es decisivo. O sea, si lo gana un Hiro, se acabó. Sí, pero es quizá la vez que está más cerca, Frank Botel, de poder ganar, sí, un combate. Tiene la preferencia. Y si va manteniendo así el combate, esa presión tímida. Ese y bueno, a ver. Ya le queda poco para tener burst. Va a tener burst después este combo prácticamente. No ha querido seguir Oniro. Lo obliga, le va rompiendo la barrier. Lo obliga. Ah, y bueno, ahí, eso es lo que estaba esperando. Eso es lo que estaba esperando. Va a haber burst. Hay burst. Tiene overdrive. No lo va a tirar. No. Ahí sí. Uy. Buena. Bien. Este bajo lo ha salvado. Yo pensaba que haría el command grab aéreo ahí, ¿eh? Cuando ha saltado. Sí, yo también. Yo me estaba viendo un command grab aéreo. Y los dos, fíjate cómo han respetado los dos con miedo. Yo pensaba. Sí, estaban ahí. Un command grab aéreo. Yo me esperaba cualquier cosa allí. Los dos han respetado, han tocado el suelo y han tocado. Muy bien, muy bien. La primera necesitaba. Eso. Muy bien. Bueno, menos nosotros 5-0, un poco más de emoción. Aún queda mucho por remar, pero ya veremos. A ver. Queda mucho por remar y la remada parece imposible, pero. Oye, ese combate lo tenía que ganar, es justicia. Sí. O sea, al menos tiene la del orgullo, ¿no? De momento sí. ya esa ya la tiene. Ya no me he ido en blanco. Se ha acercado tanto que era injusto que no ganase al menos esta. Era injusto con lo bien que ha jugado los otros combates. Venga, a ver, a ver. Muy bien, ese 5D. Ahí presionando poco a poco, no dejándole mucho gap. No hay que dejar. Ahí, uy, qué lástima. Pero bueno, ya lo tiene. Uf. Vale, rascando máximo de daño posible. Ese command grab fallido. Y bueno, lo tiene en esquina. Y overhead. No tiene barra aún, Frank. Pero al menos ya tiene el Boloncho para tirárselo cuando menos espere. ¿Cómo se está esperando a reaccionar con el Phantom Pain? Al final se ha lanzado, muy bien. Le entra un poco, solo un poquito, le ha entrado. Y Boloncho en la boca. ¡No! ¿Qué haces, Frank? Uf, suerte que no le ha confirmado, pero eso lo mataba.
Bien, baiteando el antiaéreo. Y aquí no lo puede seguir. Y al final le ha entrado con Phantom Pain. Eso sí que va a matar. ¡Ah! Si falla, no mata. Si falla, eso sí que no mata. Qué lástima, se había acabado ya magnetismo. Se acerca, está con magnetismo. Se la va a jugar con 720. No, con el... A ver qué va a ocurrir. No hay Rapid. Y al final confirma combo. Confirma combo con el 6C. Este, yo creo que esto obviamente no tenía preparado que fuera combo. Lo ha hecho por como presión y ha podido seguir la ruta. Bueno. Bueno, match point otra vez. Aquí ya. Sí. Pero mira, ahora lo tiene bien en cara. De momento están cargando muy bien el round. Usó un poquito más de magnetismo y necesitaba cargarlo un poquito más. Ese grab tiene imbul a... prácticamente todo, sí. Es hasta el antiaéreo, sirve. Él vale. Se vuelve invulnerable y se agarra. Es lo que tiene que buscar, ¿no? Cuando le empieza a tirar las D del Naoto. Sí, no sale a frame 1. Este es el problema. Pero es la... Si está magnetizado, es lo mejor. Gana un montón de invulnerabilidad y se le acerca y todo eso. Y en esquina... Él estando en esquina te tira y te hace un montón de daño. Te lo gira. Bien, ahí. Me encanta, por cierto, el color de Tamotel, que es el del Tagger más cabreado del mundo. ¡Muy bien! Y activan los dos. ¿Qué va a haber? ¿Qué va a pasar? ¡No! Se veía venir. Ese counter a Saul. No llegaba allí. Muy bien, muy... Oniro, que también era el combo que tenía que haber hecho, pero es que era una distancia que de counter a Saul que lo baiteaba es gratuitamente. Bueno, muy bien. 5-1. El siguiente jinete contra Thunder. Es lo que acaba de ganar a Oniro es como un pase a la Winner's Final, por decirlo de una forma. Por decirlo de alguna forma, es como si fuera directo a Winner's Final. Plantarse 2-0 en la liga es lo equivalente a un torneo normal, estar a Winner's Final. Así que, ¿qué nos toca? Spinete contra Thunder. Spinete Thunder. Ya que vayan entrando cuando puedan, lo antes posible, si puede ser. Y bueno, Spinete Thunder son los dos que ganaron también la otra jornada. Sí, y es un clásico, porque son dos jugadores de la old school, básicamente. Thunder empezó con el... Podemos decir que empezó en el Continuum Shift Extend, pero realmente es prácticamente Chrono Fantasma cuando... No, Spinete está... Es free agent. Sí, ponlo. Ponlo, Musa. Le va a gustar mucho. Apuesto por ello. Y a ver. A ver, el combate, aunque sea old school, lo ha dejado muchas veces, ha vuelto y ahora vuelve a estar activo. Y repito lo que dije la última vez. Thunder, sin duda, es de los mejores, no solo del país, también de Europa, es de los mejores. Pero también a Thunder hay que saberle jugar. Hay que saber jugar a él y al muñeco. Y por muy bueno que tú seas, por muy bueno que estés subiendo, por muy bien que lo estés haciendo últimamente contra todo el mundo, contra Thunder hay que saber jugar especialmente contra él. Y aquí es donde es como... No es una prueba de fuego de lo bien que sepas jugar o no, es una prueba de fuego si te has preparado bien contra él. Bueno, Spinete va con la F. Sí. Había la posibilidad que hace... Le voy a preguntar... Si quieren hacerlo. Vamos bien de tiempo, ya que han sido rápidos los sets anteriores, yo creo. A ver. A ver, no sé si me van a leer, pero en principio no es... No me han dicho nada, ¿eh? Veo que no ha habido ningún button check. Vale, dice Thunder que no y creo que Spinete tampoco. Que no me acuerdo de decir. Vale, directos, a saco. Ahí, así me gusta. Sí, señor. Perfecto. Bueno, decía que el Spinete también últimamente está probando con Valken. Sí. Había la posibilidad de que se lo pillase, pero quizá
No, siendo contra Zander Zander. su contrincante, pues la S es la es su main de este Central Fiction. Y contra, quizás contra la que tiene más posibilidades, ¿no? Contra Daukaka. Ya me dijo contra quién sacaría a Valka. Eso ya me lo dijo. Pero muy bien. Ole. Son dos personajes muy toca cojones los dos, de estar ahí top. Sí, no, pero estos de Rise Down a tope, muy rápidos, que te están todo el rato presionando y ya se van a más tratado que la S es Well Rounded. Lo que pasa es que es una Well Rounded que tiene todo bastante bueno. No voy a decir muy bueno, pero tiene de todo bastante bien. Y eso no, sí, es el personaje por Rise excelencia, Down, básicamente. Por excelencia del juego. El problema es cuando cuando alguien te juega del mismo Rise Down y no es ella. En Naoto, Valkenheim lo puede llegar a ser más incluso. No podía retirar el poke, lo ha hecho muy bien, lo está rascando muy bien Spinete, lo está haciendo súper bien. Y uy. ¡Oh no! ¡Esa pirula! ¡Qué no buena! Se, no se esperaba, no se esperaba. No se lo esperaba a nadie. ¿Le ha entrado el bajo? ¡Qué bien! ¡Oh, le ha entrado ese dos! ¡Ha tocado Thunder! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! Ha tocado allí en el momento inoportuno. Thunder sabe cuándo tocar. El muñeco trata de esto. Sí, sí. El muñeco trata. O sea, es que si me dijeses que no toca, es que con este muñeco es que lo hace mal. Y muy bien, como le busca. Ah, sí, le ha entrado con el jump up, va a rascar daño. Va a rascar daño, se va a los 2000 tranquilamente. Un poco más, 2500, 2500. Si hubiese seguido con el 13, ese grab por. Está obligado, si no lo mataba. Y bueno, yo creo que se va, ¿eh? Sí, se va. Y super y ronda para Thunder. Mira que el primer round lo ha tenido justito, Spinete. ¿Qué pasa? Que Thunder es un jugador que la primera ronda quizá la puede hasta perder, pero luego te pilla, te estudia y... Bueno, y como más va evolucionando, o sea, como más va evolucionando el combate, como más largos son los sets, en eso Thunder... Sale sí, sí. Thunder es el típico que no le puedes hacer dos veces seguidas la misma pirula. No, pero aparte que es una persona que él puede aguantar hacer 80 partidas un día. No, no. Puede aguantar. Me lo dirás a mí. Y segunda, que el personaje, como va tendiendo siempre a ofensiva, te vas a terminar cansando defendiendo. Entonces es que a él, tanto el personaje como el aguante que él tiene de jugar... Son dos combinaciones terribles en este sentido, hacer un set contra un set largo. Sí, no, a ver, Thunder se beneficia mucho de sets largos. En un torneo de FT2, pues quizá tiene menos posibilidades que este tipo de torneos que estamos haciendo aquí de FT5. Sí, sí. Y venga, lo tira muy bien. ¡Ole! Lo ha hecho muy bien. Sí, sí, lo ha hecho súper bien. Oh, ese 2B que ha entrado en counter into 6C. Bien. Sigue. Lo tira en el suelo, 3C y saltito. Al cruce. Bien. Sí, pero bueno. No se ha levantado, lo ha hecho muy bien aquí Spinete. Sí, es que cuando ves que te va a hacer la pirula esa, es quedarte en el suelo. Cruise Trigger y super. Lo mato. No hacía falta ni Cruise Trigger, posiblemente. Bueno, siendo la ES, ¿cuánta vida tiene? Creo que está por el estándar. Y muy bien, como se ha colado con el 2B. Perfecto. El combo, ahí ha tirado el... Ahora tiene la ofensiva. O tú dices... ¿Como muestre? ¡Oh! A la mínima que hay un hueco. Va a tocar. Y ahí se 2B. Digo, ese 5B, tenía que haber hecho un 2B y ahora sal de aquí, a ver si puede. Va a pasar mal. Y Shoryu se veía así. No estaba pensando. Bueno, tenía ratito. Sí, tenía directo. ¡Uy, este grapa aéreo! Muy buen, muy bien. Lo han jugado muy bien los dos. Oh, ha pensado que no iba a entrar. Y Shoryu otra vez. No hay... Oh, no ha habido rapid y se acabó. Pero, oh, qué lástima. Dos fallos de combo allí, pero... Lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien Spinete. Sí, señor.
Pero Zunderer lo ha hecho mejor, por lo que parece. Sí, claro, a ver. Sí, sí. No, no, que sí, que lo ha hecho bien, pero que ha ganado de Zunderer. Que... hay que premiar, hay que premiar, que lo ha, hay que premiar, que lo ha hecho muy bien. Ah, mira, ahora sale mi arroba aquí. Por si alguien no sabía tu Twitter. Por si alguien no sabe el Twitter. Me tendré que cambiar, me tendré que poner esa criatura. Y venga, vamos a seguir. A ver, aunque el resultado sea el que sea, va, es como Niro Frank, lo está. Lo están haciendo. No, sí, los matches no están tan desigualados como pensaba, ¿eh? Pensaba no, que hasta lo atropellaría un poco más. Es más, la desigualdad la hemos visto en el Kevin Dan y no. Y es el que no esperábamos que pasara. Eso. Por ahí. Debe estar en casa ahora mismo, que me lo conozco como debe estar. Bien, combo, lo tira, sigue. Pam, 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 pam. Para abajo, 13, ¿no? Lo busca el 3-2-A. Urs por rabia. Y podría haber intentado zonear un poco más. Se lanza a lo bestia con un super dice. Y grab. Se veía venir también. Y combillo que lo va a matar. Mata. Sí, sí. Este super de latao. Siempre que lo hace Thunder es porque sabe que mata. Sí, 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 por supuesto. Es que te deja mal, te deja mala posición. O lo tira de reversal o es para terminar. No, y que lo tiene muy calculado, sabe cuándo mata y cuándo no. Hombre, es su trabajo saberlo hacer. O nosotros ya nos entendemos. O sea, es tu. Sí, sí. Y. Tira. Es algo que también. Oh, ha querido tocar aquí, se ha ofuscado. Espíritu se había ofuscado. Ese 2B, dos veces que lo ha tirado y aquí se le ha entrado otra vez. Se está cabreando mucho. Oriol le ha entrado. No, está tocando a ver si toca en algún momento y puede quitar. Y al final le ha entrado otra vez Thunder. Lo que te decía, que mucha gente de la nueva también lo que pecan es de acabar el combo con super. Y cuando quizá a veces no te beneficia eso. Si no lo mata. Es culpa también un poco del Dragon Ball, que premia mucho terminar un super con nivel 3 para ganar Oki y cosas así. Y en este juego los supers no te dan el Oki, no te dan la posición. O sea, es o ganas sí, y es eso. No siempre. Sí, algunos sí, pero no es normal. No es normal. Pero lo. Venga, yo creo lo que te he dicho, se está desgastando. Se está. Ya, bueno, se acaba de ver en este momento. Empieza a estar un poco desquiciado ya. Sí, se está desquiciando, se nota porque ha empezado súper bien. Pero ya le ha hecho unas cuantas cosas que se quería meter un tiro entre sus piernas. Lo estaba haciendo muy bien y fíjate que esta última partida, la ganada tercera victoria a Thunder, ya está desquiciado. Y es que es normal. Si fueran free players ya hubiera hecho Alt F4. Sí, sí, sí. Y no me extraña, ¿eh? Es que es lo que digo. Hay que saber rejugar, es que hay que saber rejugar, es muy complicado. Y no solo hay que saber rejugar, es que también tiene mérito. O sea, que estamos hablando de uno de los mejores. Es que se mezclan aquí dos factores muy jodidos. Y uff. Entonces, fíjate lo bien que han empezado. Y como más va avanzando el combate, como más desquiciamiento hay. Estamos viendo cómo está. Le he buscado un rese típico de. A mí me lo hace mucho. Te recuperas y te pilla la presa en los reyes. Sí. Y tenemos combo, lo va a matar. Lo mata. Se ha acercado, pero lo mata el combo. ¡Pum! Y super. Lo dicho. Que es que fíjate que está ocurriendo esto, pero no solo porque es como es que es muy difícil aguantar sets a este personaje. Bien, ¿cómo la está pegando el? Y más que ese personaje de Thunder, también. Y porque mira, porque estás jugando online y no lo tienes en la oreja diciéndote cosas. Porque el Thunder es que te está haciendo un perfect, le entra otra vez y ya se queja. Y yo, mira, que llevo 60 segundos cubriendo y te toca una vez, ¿sabes? Y uff, espinete. Esto lo ha tenido aquí. Muy bien, le ha entrado bastante mal. Es que aparte lo difícil que es, que claro,
Yo siempre he dicho que a Taukaka se la mata cubriendo, porque realmente se puede reaccionar bien todo lo que hace el personaje, pero no me puedo imaginar online. O sea, online no puedes, es complicado, es complicado. Obviamente es más complicado, pero si les va bien, en ese sentido, al menos yo cuando he jugado y me va bien el... Como, yo que sé, contra el Mestre, por ejemplo, me va bastante bien el online. No diría que es offline, pero es de los que creo que siento como juego mejor, ¿no? Y no pensaba que fuera también en tema defensivo jugando online. No. Te puedes atrever a hacer instant blocks en algunos momentos y cosas que requieren de su timing. Así, jugando con el que tienes, con el que sabes que te va bien, vas a poder hacer las cosas, eso está clarísimo. El problema es cuando te toca a alguien que no es muy estable y va, hay lagazos, ves que se para y todo el juego en algunos momentos. Ahí. Pero... Lo que pasa es que yo cuando he visto partidas de japoneses jugando online y tal, el otro día había J. Ancho con Hazama contra una Haukaka, y es buscarle el robo al muñeco. O sea, tienes que... Cuando hay... O sea, la Tau el problema lo tiene cuando está jugando contra alguien que le roba fácilmente, que puedes ir pegando piños al aire y al final la vas a cazar. Aquí es donde lo pasa mal ella. Y aquí, eso... ¡Oh, no! ¿Por qué no ha castigado? No podía hacer nada ahí para castigar. Sí, pero... Quizá buscaba un castigo ahí de... Un castigo fuerte, y debe estar... ¿Cómo debe estar? Madre de amor. Se le va a ir el round, ¿eh? Aquí. Se le va a ir. Y aquí tienes el grab. Iba a buscar el burst. Va a tener bus. ¡Oh! Lo ha tirado. ¡No! ¡No toca! Bueno. ¿Cómo debe estar enfadado ahora mismo? Como la ha pillado cubriendo en el aire, no le ha dado tiempo a llegar. ¡Oh! ¡Hullo! La ha pillado de una forma... ¿Qué ha pasado? Este rom se lo lleva a Spinete. A ver. ¿Cómo debe estar ahora el otro? Es decir, este golpe no está bien. La hitbox por detrás, no sé qué. Bueno, ha hecho un super largo, así que ahora se puede haber tranquilizado. Sorryu, vale. No, ese de cómo la toca por allí, muy bien. ¡Oh! De nuevo, venga, róbale, tira, pulsa botones y al final entra con el drag. No podía hacer nada, supongo. Ya no. Muy bien, no ha hecho muy bien. 5-0, ha ido por la vía rápida, Thunder, se quería ir. Lo tenía muy difícil, Oriol, ya lo sabemos. Pero yo veo que, salvo dos, se ha visto claramente cómo el enloquecimiento de una persona, ¿vale? El encabreamiento de una persona, se ha visto. Como las dos primeras rondas iba muy bien, iba jugando muy calmado. La tercera, como la ha tirado por la borda completamente. La cuarta ya no podía, y en la quinta se ha rehecho, pero es muy difícil remontar todo esto después del combate en sí. O sea, pero creo que lo ha hecho bien, sabiendo las expectativas que había del combate, sabiendo lo difícil que es. Creo que, aunque tengamos un 5-0, ha estado bien. Ha estado muy bien. Bueno, tenemos siguiente match, Nemo contra Guerrido. Sí. Supongo que Nemo seguirá con Cal, porque digamos que le hace el ciclo de juernes a juernes, de ¿sí? con un personaje, y ya mañana sería el último día con Cal. Imagino que jugará con Cal. Quizás si se le complica la cosa, pues pasa al Van o a la Rachel o a otro personaje. No, no lo va a hacer. No lo hizo en la última y no lo hará hoy. Y a Guerrero es la incógnita, ¿no? No sabéis ni vosotros quién es. Yo creo que sacará Tsubaki, ¿eh? Otra vez Tsubaki, ¿no? Yo creo que sí. Yo lo vi bastante bien, no lo conozco apenas a Guerrero y no lo había visto jugar. Y me gustó cómo jugó, porque contra Oniro sacarle tres partidas, bueno, dos fueron con Van, creo, así que... Pero igualmente, que tiene mérito también. Mira cómo se hacen los interesados. Ah, puede ser, a ver, ¿eh? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Susano? ¿O es...? No,
No, no, que ha salido en random. Que lo han hecho random. Ver, bueno, que a Nemo le ha salido el Ichi de haber dicho, pues vale. Ah, vale, pero a ver, es en button check, ¿no? Vale, mira. Estaba yo flipando. Vale. Es button check, señores. No os preocupéis. Bueno, mientras tanto... Venga, va. Perfectamente con Lichi. Que... Sí. Yo creo que le ha tocado a Lichi de haber dicho, mira, sí, no es button check, yo sigo. No, pero es button check, ¿no? Imagino. Sí. Vale. Es button check. Vaya, creo. Ahora es cuando nos dicen por el chat que no lo era. ¿Te imaginas? No. Pues parece un combate esto, ¿eh? Hombre, pues no sé, pero... ¿Te imaginas? Ahora el que gane entra en el chat y dice 1-0. Sí. No, a ver. Me extrañaría en el sentido de que Nemo últimamente no se está pillando Lichi. Que la pillaba de antes y la sabe llevar igual de bien, ¿no? Pero que lo veo muy puesto con el Cal últimamente y me extrañaría que no juegue con él. Bueno. Vale, a ver, ¿es 1-0 o no? ¿Es 1-0? ¿Te imaginas que ahora sale el Nemo y dice, esto es 1-0? El Nemo capaz. No, pero ahí se ha dejado ganar el último round para no repetir. Sí, sin duda. Así que bueno, a ver, ¿qué tal? Pues a ver si vemos algo más igualado, ¿no? También, este match, que han sido todos ahí 5-0, 5-1 y... Aguerrido para mí es la gran incógnita de esta liga. Esa gran incógnita. Porque es un jugador que veo que online está pegando fuerte. Luego en el showmatch vi que también está pegando fuerte. Lo veo que dicen que es fuerte, pero claro, offline ha jugado cero. Entonces, es para bueno, mí... Bueno, pero es que es un territorio online aún. Exactamente. Por eso fue el motivo que era clarísimamente de los 8 elegidos. O sea, online es su territorio y esto es online ahora mismo, así que no quedaba otra. Pero es mi gran incógnita. Es el combate... Más o menos los combates que hemos tenido, los resultados no, pero sí el que iba a ganar estaba un poco claro. Pero este, no tengo ni idea de lo que va a ocurrir. Recordemos que quedaron 5-3 con Oniro la semana pasada, aguerrido contra Oniro. Así que, a ver qué ocurre. A ver, yo diría favorito Nemo, pero con dudas, ¿eh? Porque Oniro ha aguerrido demasiado y me puede sorprender. Es que es esto. Está en su territorio, veremos si nos puede sorprender. Nemo... Sabemos que offline es de los mejores del continente. Eso está clarísimo. Este súper de hijos de puta, básicamente. Porque sí, pero mola. Voy a matar ahí de mix-up de gratis. Viene el pinchito. Jolé. Sigue el combo. Y la bola le ha pasado antes de lo previsto. Tienen razón, ¿eh? Es la primera vez que Aguerrido no lleva un color horrible. Este color no sé cuál es, debe ser del G en la Play. Pero mola un montón, me gusta. Es la Tsubaki del Atlético, tío. Ahora ya ha dejado de gustarme, mira tú. Bueno, puede ser del Bilbao si te gusta. Viva Pucela. Venga, a ver. Sigue.
Muy bien, muy bien. La Subaki es un personaje que me encanta. Bueno, ya lo sabéis que la he llevado en varias veces. Mira cómo va buscando el golpe que tiene invulnerabilidad. No puedo ser objetivo porque este personaje me gusta. Y es de los que llevo, además. Bien, muy bien, sí señor. La pregunta es a quién no llevas, básicamente. ¿Eh? ¿Qué? La pregunta es a quién no llevas. Ah, ya, bueno. Pero es de las que más he llevado, sí. Y muy bien, martillazo en Rapid y al final haber cubierto. Le ha robado, ¿eh? Le ha robado, ¿eh? Porque se lo tenía Nemo ahí a punto y esa robada final es de las que duelen, ¿eh? Primera partida, sí, señor. Nemo, qué bueno que va a jugar con Carr. Eso lo tengo. No creo que se cambie. Sí, la pregunta es si va a ganar. O sea, esto es lo que yo me pregunto. Eso es la gran pregunta. O sea, sabemos que va a jugar con Carr. Eso, asumirlo, que de todos los que lleva, de todos los que sabe mejor llevar, está jugando con el peor. ¿Vale? Eso asumímoslo, pero mi pregunta es si va a ganar. Eso. Él lo intenta. Sí, sí, sí. Pero que a ver, que no juega mal con Cal, ¿eh? Que yo jugando contra él quizá me gana de 10 me gana 8 fácilmente. Ah, claro, que a ver, que no sé cómo son. Que yo tampoco es que sea la puta, pero tampoco me considero malo. No, no, claro que no. Y venga, tira, bien, sigue. Y mazazos. Ahí, ahí. Las uñas, el mal. Y muy bien la presión. Grab al final, se lo ha librado. Y Shoryu, aquí lo tenemos. Combo de eso. Un counter, muy bien. 2000 de daño. Ha cargado una barra. Ya estoy viendo hacer cosas a Guerrido que no vi la semana pasada. También te lo digo. Estoy viendo que, aparte de hacer cosas, está gestionando mucho mejor los stocks de la carga. Y no. Eso no. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Aquí la pilla. ¡Oh! Bien, yo no sé si hubiera sufrido el round y no hubiese tirado. Bueno, ¡hostia, qué buena! Lo he hecho súper bien. A ver, a ver. Grab, sigue combo. Se puede robar, ¿eh? Sí, tanto. Va a tirar el mix-up de sus normales, ¿eh? Tampoco tanto, que... ¿eh? En mid-screen te puedes comprar y no te llega, ¿eh? Pero tira, vale, eso y... Ese super se usa como la... Como el camión de la basura de Rachel. Tú lo tiras y cargas a barra. Y con la barra es donde tiene mejor mix-up Subaki. Realmente es una de las mejores herramientas que tienes allí. Estaba a cero, era mejor ganar barra, personalmente. No sé, es que yo me acuerdo de la época que Shanks jugaba con ella. Y, sí. Y era siempre a la que te quedaba poca vida, te tiraba ese super y venga, adivina lo que tienes que... También estaba mejor en ese momento. Y bueno, a ver... ¡Ay, que viene! Subaki ahora mismo está bien, ¿eh? O sea, Subaki es un personaje interesante. No te va a ganar un torneo, pero sí que se puede colar un topocho. Aquí tenemos el round, sí señor. Uno a uno para esa segunda victoria de la Guerrido o la primera de Nemo, acortando las distancias. No pueden. Bueno, yo creo que tiene que intentar igualarlo, sea como sea, porque la robada que ha habido en el anterior combate no se la puede permitir otra vez. Las cosas como son. Le toca, muy bien, le busca el antiaéreo, tocando, lo tira en el suelo. Shoryu no se lo piensa, le continúa, muy bien. Sigue, bola. Y venga, muy bien, muy bien, muy bien, cómo se acerca. Y al final le entra con algo, nosotros no tenemos sonido, no escuchamos a la marioneta, pero... Imagínate jugar sonido contra este muñeco. Uf. Que te viene por cualquier lado. Es que sí, no, y tienes que saber identificar cuál que dice también.
Sí, pero bueno, eso tú escuchas que dice algo al menos. Pero sin sí, sonido. Sí, pero. Sin sonido. Que también no. Le quita, lo mata. ¡Lo mata! ¿Se lo lleva? Sí. Sí, que lo ha matado. Sí, que lo ha matado, sí. A ver, que. ¿Va a cambiar o no? No, no va a cambiar, ¿no? Asumimoslo, lo tenemos que asumir que cambiar no lo va a hacer. Pues que Nemo ya está ahí jugándosela, que si pierdes dos ya estás casi en descenso, ¿eh? Yo creo, Nemo, que esto es una opción Serek, ¿eh? Por parte del Nemo. Ah, con el Cal, ¿no? Esto es, una... es que claro, he descendido porque jugaba con el Cal. Un top tier, no te jode. Yo creo que esto está siendo una opción Serek, ¿eh? No sé qué opina el chat, Spinete, que es el que más lo ama y odia a la vez. Espero que me lo confirme. Luego se te pilla el bank, que este fin de semana me jugó un par con el bank. Y dices, ¿ah, joder. Sí? O sea, en Free Play se lo saca, pero en torneo no. No. Por era en plan, cuando se aburría del Cal, me sacaba unos cuantos combates del bank y te hacía la de Cristo, ¿no? Pero bueno. Su elocuencia está en números rojos. Y así le va. A ver. Bueno, ha cambiado el color. Quizás le dé más mala suerte al aguerrido este color. Sí, lo vamos a ver con el resultado. Muy bien, cómo le ha cambiado el dado, sí señor. Y aquí bueno. Le ha tocado ahora, a ver. Uf. Venga, con el niño de la marioneta. Ahí. Como sigue, bien, perfecto. Combo, lo tiene en pared, sigue, garras, overhead, de safe. Y está esperando a ver qué ocurre. Uñas del mal que han entrado. Ole, yeah. Le ha tocado. Oh, le ha saltado el overhead. Sigue el combo, tiene 3 stocks, ¿eh? Suficiente para lo que queda del combate. Como 6 balas, suficiente para matar cualquier cosa, pues eso. Sí. Mira cómo corre. Le tira. Muy bien. Y al final se lanza, se gasta el y aquí lo puede confirmar. ¡Qué lástima! Ojo que van a tener boost. Y suerte que nos grapa esto ahora. Y al final lanza un Rapid Into 2B. Primer rompa, tercera victoria de Aguerrido. Madre de amor, hermoso. Baja, sigue. Bueno, quien pierda de ellos dos, va a tener combate para ver quién defiende automáticamente contra Dan. Sí, será Dan contra el que pierde aquí, ¿no? Mientras que los dos que han ganado van a jugar entre ellos. Vamos a ver cómo se van a repartir los que van 1-1. Vale, Thunder contra Oniro. Sí. Bien, sigue el combo y super. El Cal no tiene mucho daño, pero. El problema es lo que viene tras el combo, ¿sabes? Combo no, Te hace 3000 de vida, adivina lo que te viene luego, ¿sabes? Y el neutro lo tiene. El neutro es muy guay, el del muñeco. Tienes el muñeco por allí, cómo lo va moviendo. El neutro. Muchas veces te sale un ataque que no te esperas por detrás y no, que no hayas visto. Que es importante lo que decías del sonido, ¿no? Por eso. Sí, sí, sí. O sea, yo aparte de que no puedo jugar sin sonido a un juego. O sea, esto para mí es inviable. Me guío muchísimo por el sonido, por muchas cosas. Contra el Car es imposible. Sí, porque tiene unas pirulas de que según lo que le dice, pues sabes lo que va a hacer la marioneta, básicamente. No, nosotros no necesitamos el audio. Pero como espectador es muy buena. Lo puede matar sin la marioneta, lo ha matado, ha remontado este 2-1, sí señor. Ese rip del Burst, básicamente. O sea, le ha dado la victoria, ¿eh? Le ha dado. Sí, pero me ha extrañado porque Nemo es de los que es un poco contrario a hacer eso. Sí, como lo que yo digo siempre, ¿no? Asegúrate que lo gaste, que no te lo pueda tirar en overdrive. Pues mira, se lo ha jugado. A veces, mira,
veces guay. Pero sí que es verdad que yo en este juego no soy muy partidario de hacerlo, a no ser que tengas opción Selec se lo hagan, que hay varios, o en algunas situaciones en concreto, o alguno bastante obvio, pero hay veces que prefiero que el oponente decida petarse el burst, sin duda. O sea, sí, porque básicamente acabas dropeando un combo que si el otro pues no tira el burst, pues te jodes. Y, bueno, sí, y puedes perder un combo de 4.000 de daño, por ejemplo, y a él le dejas en 3.000 y te activa el burst, y te activa el overdrive y te puede hacer una remontada que te vas a cagar. Y si eso además tú no tienes burst por si te entra, es que te puede salir muy mala jugada un burst mal leído. Demasiado mal te sale la jugada. Pues venga, a ver. Bien. Qué buena. Ahí creo era más bien de setup, eso, cubrirse ahí. Sí, piensa que la ejecución es complicada. Está llevando dos muñecos. La ejecución es alta. La ha metido justo donde quería. Y el control de gasolina tiene que parar ya en una gasolinera. Mira, acaba de parar a repostar. Muy bien. Ha comprado óptima. O sea, eso es gasoil óptima. Fijaos cómo ha rellenado el depósito. Sí, la ha cobrado Serrano. Exacto. Mira, sigue, sigue, muy bien. Y mis trabajadores están allí en la gasolinera. Venga, sigue bien. Ese. ¡Uy! ¿Cómo está cubriendo? ¿Cómo está cubriendo? Tiene que hacer algo. Uf, ese contra Sao. Uy, cómo se ha jugado. Es que contra Cal, las barras, guárdatelas para hacerle contra Sao, porque hay veces que no. Sí, que pero es como le des a la marioneta solamente. Como le des solo a la marioneta, eso porque no lo está teniendo en cuenta Nemo o no le está saliendo, ¿vale? Que también hay que contar que lo poco que lo lleva por un muñeco que requiere lo que requiere. No tenemos que pedir. Es que no tenemos que pedir que sea aquí ahora mismo el Ryusei. Sí, Nemo ya al final del CP tonteó bastante con Cal. No sé si ha sido ahora que se ha metido desde hace un par de meses solo o ya tonteó antes, pero. Que no le viene de nuevo jugar con Cal. No le viene. Muy bien, le ha pintado los pies con el 2P. Ese pincho muy bien conseguido, sí señor. Pero allí cómo se lanza la marioneta. Cómo va buscando los piños. Es que el carro es increíble. Me parece súper original. La marioneta se queda pegando en el aire, cazando moscas. Mientras tanto a cubrir al niño. Y ese grab fallido. ¿Cómo intentan tocarse? Al final este grab aéreo que se veía buscado. Es como cuando buscas un niño, pues eso. Un grab aéreo muy buscado ha sido este. Y 1-1. ¿Va a haber empate? ¿Va a haber empate? ¿Qué va a pasar? Yo espero que tengamos empate. A ver. Sigue Nemo, le tira ahora el Goloncho. La presión de Carr. Ha entrado, no la ha continuado. Ese 2-3 muy bien buscado, con muy buena. Muy a la espera de eso. Respetando, tocando. Respetando y tocando, qué raro sonado eso. Ha entrado, ha invocado bien la marioneta, pero la mueve, lo sigue, no sigue. ¡Y cómo ha buscado ese cruce para que viniera ese piño grab! Eso es. Si lo hace bien, a veces es que no te da tiempo. Sí, no te da tiempo. Si lo hace bien, es no invocable, pero es momentáneo. Tienes que saber porque no lo vas a reaccionar. Y aparte él, como lo puede hacer, como el 236 a UV lo puede hacer cuando quiere, puede cruzarse o no. O sea, incluso sabiéndolo puede pasar cualquier cosa. Ay, que va a venir un grab, ¿qué va a pasar? Tiene dos barras. ¿Las va a empezar a gastar ahora los stocks? No. Y cómo se lanza. ¡Ay, ese 12! Muy bien tocado. Están los dos. Está un combo. Está un combo. Lo mata. Sí, lo mata. Pues muy bien, Aguerrido. Está. Lo ha hecho muy bien. Estamos haciendo la Kubaki, además. No, pero que se está defendiendo bien. No está. Se está librando de esas presiones así que te pone ahí en el sándwich, ¿no? Entre Cal y la muñeca. Me está sorprendiendo lo bien que se está defendiendo de Cal, básicamente. Sí. Lo está haciendo muy bien. Sí, señor.
Venga, va. Y seguimos. No sé si se escucha algo de fondo por mi micro. Creo que no, ¿verdad? Bueno, escucho un poco cierta persona a veces. Ah, vale, pues eso, sí. Un segundo. Bueno, pues tenemos aquí a... Ah, ya he vuelto. Bueno, pues decía que se está aquí aguerrido, que casi le entra. Se ha alejado un poco. Bien, muy bien. Uy, 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 uy. Bueno, ahí creo que se me había desconectado. Ahí, ahora se ha acercado. Oh, pero ya se ha acercado. Ha dejado a Marioneta atrás. Lo tiene muy bien ahora el guerrido. Sí, señor. A ver si entra. Tiene que invocar. La ha invocado. Ya vuelve a hacer un sándwich. Intenta cazar con la marioneta. La gracia que puedes intentar que case la marioneta y tú mantenerte 6. Ha entrado el martillazo. Esto no va a matar. No va a matar, pero mira cómo busca el overhead otra vez. Y sí, ahora se lo tiene que currar mucho. Tiene herramientas para hacerlo. Shoryu y continuación Into Roam. Me estoy dando cuenta de que contra Cal va muy bien tener un Shoryu, ¿eh? Porque no sabe hacer todo lo que tiene que hacer anti Shoryu, ¿vale? Sí, falta un poco de práctica, de experiencia, falta, ¿no? La falta. Entonces... Es overhead, muy bien cubierto, sí señor. Ya te he dicho, aguerrido es la persona que yo tengo 100% dudas de su estilo de juego, de su nivel, porque ves estas cosas y dices, y aparte que no es el personaje que lleva siempre, ni el segundo personaje que lleva siempre, lo está llevando para liga, a última hora decidido además, y mira, está a punto de ganar el set a Nemo. Bueno, van 3 a 1, falta. 4-1 ya. 4-1. Sí, sí. Pero a mí me está sorprendiendo mucho porque sabe cuándo tocar, cuándo cubrirse, cuándo tirar el Shoryu. No sé si es porque Nemo no está jugando tan bien como podría jugar con Cal. Obviamente podría jugar mejor porque no es su main, pero. Fijaros una cosa, cada vez que me cambian la pantalla, en la sala de chat se reinicia, ¿vale? Fijaros que las dos veces, estas últimas, está Zante rabiando. ¿Lo estáis viendo? Lo estáis viendo, ¿no? O sea, en el anterior ponía cosas de enfadado. Y ahora cuando lo he puesto a poner, veo XDDD, puto martillo. Es que las cosas como son, o sea, es que miradlo. Pero a ver, tú vas a ver, has visto diciendo algo bueno, bonito, felicitando. No está contento, esta persona no está contento. Es que te dicen, no, si a mí me... Te dice, a mí me gusta mucho el juego. Pero si no lo parece, tío, o sea... Cuanto más le gusta el juego, más rabia. Sí, eso también es verdad. Eso, yo creo que es cuando dices amor-odio, ¿no? Pues es esto. Sí. Como más ama, más odia. Él, cuanto más se enfada, más contento está. Ya veréis, vamos a hacer la comprobación. Y venga, ese sexto combate ha tocado a Guerrero muy bien. Ha pillado la Tsubaki. No la nazi, pero casi. Iba a decir que es el color que me suelo pillar yo. No, ese que ese me gusta, pero que con el traje negro y tal, pero hay uno que era aún más negro. Y rubia. Que es área total, básicamente. A mí me gusta ese porque me recuerda a la Dark Tsubaki. A mí me gustó uno que se tiró la semana pasada, que. Porque me recuerda a los zombies del Metal Slug, tío. Sí, sí, el que se ha pillado antes, creo que era. No, antes se ha pillado el de zombies, pero... Sí, ya sé cuál era. El zombies de color verde. Y vamos a ver ese combo, muy bien. Está jugando muy, muy safe, muy normal. Está jugando muy básico con Tsubaki, el match. Fíjate que lo está enfrentando muy bien, Me toca cubrir cubro. Cuando viene por arriba tira un antiaéreo. Está jugando muy pasivamente, muy bien, aguerrido. Con el terror que ya da Car, imagínate online, pues nos está jugando con mucha tranquilidad. Como se tiene que jugar, a mi gusto, además. No el matchup, sino el juego en sí. Y muy bueno, o sea, muy bien.
Aquí este super, ¿por qué se la ha tirado? Para cargar que... Para tener, no. Porque este super pues tenía solo un stock y así durante ese tiempo conviertes la barra en tiempo, pero tienes los stocks ilimitados durante ese tiempo. Pero... así podía spamear, podía... Supongo que él quería hacer con un solo stock, quería hacer el 236D para acercarse y cancelarlo con un martillazo. Y eso lo puede hacer. Y sería el equivalente a dos stocks. Muy bien, Nemo, le ha entrado con ese champa esta ronda. Bueno, y fíjate que Nemo ya no puede cambiar de personaje. Si tenéis fe que se cambie de personaje para ganar, no, ya no lo puede hacer. Bueno, ya. Al menos ha puesto el 2 en el marcador. Bueno, 4-2, ¿eh? Ojo. Ya es el resultado más ajustado de la tarde, al menos. 4-2. Muy bien, muy bien. ¿Qué dice el niño? Mira qué dice el niño. Mira, está con las manos en la cabeza. Lo estáis bien. Mira, mierda, tío. Estoy... no para. No para. ¿Os estáis fijando? Vale. O sea, increíble el don de la oportunidad. Increíble el don de la oportunidad de este señor. Que ahora no lo estaba diciendo, pero parece que se esté volviendo a quejar del juego. Y venga. Vamos. Bueno, 4-2. Puede remar las tres que le quedan. Nemo lo va a hacer. ¿Qué creéis, chat? El problema de Nemo, no sé si es que no optimiza lo suficiente con Cal, pero no hace combos que te quiten mucha vida cuando le entra. A veces se queda que le queda poca vida al otro y no acaba de matar. No saca sí, más de la optimización. No sé si es porque el muñeco no tiene más o porque... te puede hacer de todo. El muñeco es top tier. Las cosas como son. O sea, que a ver, que es un muñeco que necesita... Es que Car para optimizarlo no necesita... O sea, alguien del nivel de Nemo no necesita meses. Necesita un año mínimo. Llevarlo bien. Y como main. ¿Vale? Y estamos hablando de alguien del nivel de Nemo. Que no es uno que dices, ah, bueno, yo empiezo a jugar ahora el juego y va, en un año lo aprendré. Posiblemente no, ¿eh? En un año juegas básico, básicamente. No sé, no mucho más. Si es tu primer juego o si acabas de empezar o lo que sea. Sí. Yo. Es distinto. Eso me gusta de. Una de las cosas que me gustan de Cal es usar la muñeca como escudo. Sí, es que es una de las claves. Verás que muchas veces tú te puedes poner atrás y cuando activas la muñeca te hace como de pared. Tienes una pared delante. Entonces empiezas a andar y le das boost a la muñeca para sí, que anda más rápido. Hay que jugar mucho con la muñeca de muralla. Es que eso es una de las cosas que me putea mucho cuando juego contra él, con el Ban, que le tiras sí, los clavos. Se pone los... los de la basura, porque se los come la muñeca y el calcio que tanto. Sí, muy bien. Muy bien, sí señor. Ahí. Va presionando. ¡Uf! Que está... Sí, está una ronda de ganar a Guerrido. 4-2 y bueno, si gana este round se acabó Revolver Action por hoy. Ahí. Sí, le entra. Grab. Muy bien ese antiaéreo. Pero por ejemplo aquí, 1300 de vida, no sé si podía hacer mucho más, no sé si tenía algo más el Cal para quitar aquí, más vida o para hacer más luego. Aquí el Cal que están comparando, sí, digamos que el Cal es el Eddie, es una reversión del Eddie y el que sería Aracune sería como un Zapa, para que nos entendamos. Más o menos. Y le confirma, lo mata, se acabó, 5-2 por parte de Aguerrido. Pues bueno. Señor. Y... ¿qué más? Nemo 0-2. Nemo le tocará contra Dan en la siguiente ronda. El miércoles que viene tendremos a Oniro Thunder. Ese será el match de la liga, básicamente. Oniro Thunder, que seguramente será el combate que se va a repetir en la liga, posiblemente. Y entre los cuatro del medio, vamos a ver cómo se sortea, sí, señor. Pero bueno. Así que, pero bueno. Espero que os haya gustado, chicos, este Revolver Action de hoy, de este miércoles. Os recuerdo, bueno, hemos terminado a tiempo. Os recuerdo que
mañana, jueves, tenemos el jueves de lucha. No solo el jueves, si queréis entrar en mi canal a las 5:30, voy a analizar el personaje que nos van a anunciar del KOF. Luego por la en este canal, en Barcelona Fighters, vamos a tener después el jueves de lucha cuando acabe la presentación de Capcom. No sé a qué hora empezará entonces el jueves. Ya lo veremos, se ha improvisado un poco. Y el viernes también, que lo sepáis, que tenéis en mi canal, en el de Sacred Azure, streameamos las partidas del Discord, del lobby, que hacemos las quedadas del lobby online, lobby España 1, ¿vale? Y podáis entrar en mi Discord, o digo, en mi Twitch, para ver las partidas en directo, y si queréis jugar, entráis desde el Discord o directamente al lobby, ¿de acuerdo? Así que bueno, cerramos ya, ¿verdad, Musashi? A ver qué me dice por el pinganillo. Cerramos ya, que nos tenemos que preparar. ¿Lo qué? Sí, estoy en. Pues cerramos ya, chicos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a Sharing, que se ha pasado por el chat, que me da permiso de castear en el canal de Barcelona Fighters. lo he suplantado. Y bueno, nos vemos aquí de una horita y cuarto, ¿no? En este mismo canal. Así que hasta la próxima. Gracias, Revers. Venga, hasta la semana que viene, si puede ser. Encantado de estar por aquí. Me lo pico muy bien. A ver si podemos poner el chat en la cámara el próximo día con Revers. Y Musashi, que no lo está escuchando, chicos, pero es un crack y también nos dice adiós. Así que, adiós. Adiós.